Muy buenos días, ¿eh? Bienvenidos a una nueva edición de Amigos de Pesca Televisión. En esta oportunidad vinimos hasta Montevera, ¿eh? Montevera, en la provincia de Santa Fe. Vinimos a disfrutar del torneo que organizan el Club Amigos de la Pesca, por supuesto, de acá de Montevera, donde hacen el quinto torneo de pesca semivariada. Cuando hablamos de semivariada, las especies que clasifican son el moncholo, el patí y el bagre amarillo. Así que, antes que nada, muchas gracias por estar del otro lado. América Sport, Amigos de Pesca Televisión, desde acá, ¿eh? Desde Montevera. Te invito a que nos acompañe. Bienvenido. Con la lombriz bien suelta. Eso no pasa nada. Espectacular. ¿Dónde está?
Acá te voy a mostrar el encarne, mira. Aquí tiene un encarne. Más o menos 6, 7 lombrices. Pincha dos veces, cosa que salga la pus que tiene y se la pasa para atrás. Muy bien. Aquí estamos viendo que estamos usando un balancín también. Otra de las técnicas de pesca. Thank you.
Y vamos a lanzarlo, ¿eh? Monto, quilombo. Vale. Bueno, pero vamos a pesar. Sí, normal. Doblete de armadito. Mini armados. Para todos los cazadores y pescadores llegaron las indumentarias con diseños exclusivos, únicos en el país. Las remeras y los cuellos son drifting de reglamentario. Las camperas microfibra deportiva forradas en el torso con tela respirable. Atención, barras pesqueras, club de pesca y caza. Comunicate con nosotros a través de la fanpage de Facebook Indómito. Teléfono 3585-022792. Indómito, tu marca personalizada. Amigo pescador, te invitamos al 23º concurso de integración de pesca del Surubí. Del 5 al 8 de julio, Ituzaingó Corrientes se viste de fiesta. Inscripción hasta el 30 de junio, 6.000 pesos, luego 7.500. El ganador de pieza mayor se llevará una lancha con motor 60 HP de 4 tiempos. Y al ganador por equipos, 3 motores Yamaha de 2 HP. Informes en Secretaría de Turismo Municipal o al 3786-414338. Correo electrónico pescasurubí@hotmail.com y en Facebook Pesca del Surubí Ituzaingó. Invitan Municipalidad de Ituzaingó y Amigos de Pesca. Jefe, cuéntenos un poquitito lo que es acá la comuna de Montevera y bueno, gracias por recibirnos a nosotros. Bueno, primeramente agradecerte a vos para que acompañes a tus amigos de la pesca que realmente te han ido a acompañar a vos en momentos muy difíciles y que hoy estás agradeciéndole a ellos lo que han hecho por ti y te han acompañado. Felicitaciones también para ellos. Y de contarte ahora, estamos en un torneo de pesca de Montevera que ya es la quinta vez que se hace con el Club de Amigos de la Pesca. Y también hoy desde parte de la comuna de Montevera traemos los adultos mayores acompañados con turismo, acompañados con cultura y también el amigo que los reúne toda la semana y los charla, los entretiene. Y hoy qué lindo que cuando me tiraron la inquietud de que vengan a Montevera a ver el río, a ver la largada de las callas, que llegaron un ratito tarde, pero no es nada, ya la próxima vez vamos a estar más preparados para esto. Seguramente, como decía Derli, le ofreció las instalaciones del club, porque el club es del pueblo, y qué lindo sentirme rodeado por esta gente que realmente piensa en los adultos mayores. Nosotros también vamos a llegar a ser adultos mayores en cualquier momento, ya estamos tocando cerquita, pero que vengan al río, que se entretengan, a tomar mate. La verdad que felicitar a toda la gente que los recibió, y también a los amigos de la pesca que han brindado este momento tan importante. Y a vos también, vuelvo a decirte, gracias por venir y acompañar este momento tan lindo de la gente, las chicas lindas de Montevera, que en su época han dejado algunas huellas muy profundas, pero bueno, ya. Bueno, gracias, amigo, gracias por estar. Bueno, Derli, mil gracias por la invitación, gracias a los muchachos por permitirnos venir acá. Y bueno, por supuesto, América Sport para todo el país, para todo el mundo. Bueno, contarle un poco a la gente, estamos en el torneo de kayak, mañana lo que es el torneo embarcado también. Bueno, Nero, gracias a vos por haberte venido desde Resistencia Chaco a estar presente acá. Por ahí uno es el que habla, quisiera que los enfoque a todos los chicos del club que están acá.
que son varios. Esto para nosotros es muy importante, tener 26 kayak hoy en la costa de Montevera es muy lindo. Y esperamos mañana llegar a las 75 embarcaciones, que sería un logro muy importante para la institución. Sé que viene gente de Buenos Aires, sé que viene gente de Concordia, Federación. Eso nos llena de orgullo, eso significa que te devuelven lo que el Club Los Amigos de la Pesca hace. Año a año, vos sabés bien, lo que hacemos, lo que sacrificamos, lo que dejamos. Hemos pescado, hemos tenido el orgullo de pescar para Dorado Rabioso, que es tu gran peña. Y bueno, hoy estás acá presente y a nosotros nos llena de orgullo. Así que yo soy la voz, la cara, pero si no tenés estos 20 locos bajitos, no haces nada. Siempre digo yo lo mismo. Ahí está, ¿eh? Gracias, Derli, ¿eh? Bueno, así, acá estamos, ¿eh? Estamos en lo que es la costa de Montevera, toda la comunidad. La verdad que muchas gracias. Y bueno, así seguimos con más, ¿eh? Más amigos de pesca acá en América Sport. Gracias. Gracias por eso. Bueno, ¿eh? Acá estamos con los muchachos que son los encargados de preparar el asado para los amigos que visitan acá Montevera, ¿eh? Así que, muchachos, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Ahí está, ¿eh? Mi nombre es Carlos Solís, soy del Chaco, mirá, ¿eh? Y hemos venido acá para filmar para América Sport, ¿eh? ¿Cómo están? Contanos un poquitito a la gente que no sabe qué es lo que están haciendo en este momento. Estamos deshuesando. Están deshuesando. Están deshuesando el animal. Bueno, después de esto, ¿cómo preparan ya para mañana lo que va a ser el asado con cuero? Pone vinagre. Sal, pimienta. Se prepara el asado con la pimienta. Ajá. ¿Y eso sería como que se deja reposar? Claro. Para que agarre sal la carne. Porque es gruesa. Ahí está, ¿eh? ¿Un animalito? ¿Este animalito de cuántos kilos más o menos es? 82 kilos quizás. Ahí están los muchachos trabajando, bueno, mostrándole a toda la gente lo que es esto, ¿eh? Acá en Montevera se están preparando ya, digamos claro que hoy es sábado, y están preparando para el día domingo, ¿eh? Ahí están los muchachos trabajando, muy bien mi gente, ¿eh? Domingo 14 de julio, llega el segundo concurso de pesca variada embarcado con devolución. Circuito Paraná, río integrado, carnada libre. Más de 300.000 pesos en premios, 50.000 pesos al primero. Importantes sorteos, alojamiento gratis, valor de la inscripción, 3.000 pesos con almuerzo incluido. Organiza Subcomisión de Pesca de Embarcado, Club Náutico Paraná. Apoya Municipalidad de Paraná y Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. Informes al 0343-621-5454. Décimo concurso de pesca variada embarcada con devolución, en adhesión a la Fundación de Bellavista. Domingo 9 de junio, de 8 a 13 horas. Espectacular almuerzo y entrega de premios. Más de 400.000 pesos te esperan. Inscripción 4.500 pesos. Y si te inscribís antes del 26 de mayo, participás del sorteo de un TV LED 32 pulgadas. Organiza y fiscaliza los Naranjeros, auspicia Municipalidad de Bellavista y Gobierno de Corrientes. Bueno, hemos terminado la pesca y en esta oportunidad vamos a entrar a lo que es el Club Amigos de la Pesca Montevera, ¿eh? Así que te invitamos a que nos acompañe para disfrutar lo que es
la entrega de premio, por supuesto, un espectacular asado que dice que es lo mejor. Oh. Lindo, lindo va. ¿Cómo va, che? ¿Cómo va esto? Mirá, ahí estamos, Lindo, ¿ya? Todo chorizo casero. Acá están los muchachos. Mueve un poquito lo que es la carne. Guarda, guarda. Pase, pase. Muchísimas felicitaciones por todo lo que están haciendo. Gracias. Este es un aporte ínfimo de parte de la comuna de Montevera. 116 puntos para Sebastián Mir. El aplauso entonces para este pescador que realmente está siempre ubicado en buenas posiciones. 25 callas participaron. 26 callas. ¿Cuántos se dieron vuelta? ¿Cuatro? 26 callas, ¿eh? Cada vez más en esta categoría van participando los amigos pescadores, ¿eh? 23 piezas, 116 puntos para Sebastián Mir, entonces en primer lugar. Felicitaciones entonces, ¿eh? Adorado rabioso de la provincia del Chaco, ¿eh? Tenemos muchos hermanos que ahora la están pasando bien, ¿eh? El acompañamiento de ellos también, ¿eh? Bien, bien, bien. Bien, ahí está, ¿eh? Mejor cadete Juan Solís. Ahí está el décimo lugar entonces. Sorati Mendoza, Motura, representando al Casa y Pesca Esperanza. 13 piezas, 1796 puntos. La emoción de los muchachos, séptimo lugar. 15 piezas, 2005 puntos para el Club Atlético Frank Felske Maurer Moro. Amigo, la verdad que mil gracias, mil gracias por acompañarnos en un nuevo programa, y solo resta decirte, nos vemos el próximo fin de semana, con una nueva edición de Amigos de Pesca Televisión, los martes de 21 a 23 horas por www.independencia1069.com.ar, Amigos de Pesca Radio, y además nos seguís toda la semana en
todas las redes sociales. Siempre con Amigo de Pesca. Mil gracias. Nos estamos viendo. Chao, mi gente.